Hola, molt bona tarda. Soc en Carles Xifra, director d'Innovació i Continguts de Fundesplai. Benvinguts i benvingudes a la conferència en línia Infància i Publicitat, una mirada des de la justícia alimentària, on comptarem amb el Javier Guzmán, director de l'Organització de Justícia Alimentària. Moltes ganes de sentir les seves paraules i les seves reflexions de nou. Abans, però, deixeu-me que us expliqui que aquest passat diumenge, 20 de novembre, va celebrar-se el Dia Universal dels Drets de l'Infant i és en el marc d'aquesta celebració que Fundesplai ha organitzat la conferència d'aquesta tarda, però també diverses activitats de sensibilització al voltant dels drets de l'infant i al voltant de l'alimentació saludable i sostenible a diversos centres educatius i en diversos centres d'esplai d'arreu de Catalunya. Les activitats han anat acompanyades de la campanya que porta el lema No m'ho empasso. No m'ho empasso és una iniciativa que posa l'accent en influència de la publicitat en les preferències i en les opcions alimentàries dels infants i dels joves. L'objectiu principal de la campanya No m'ho empasso ha estat reclamar el dret a la salut i el dret a rebre informació veraç, tal com s'estableix a la Convenció dels Drets de l'Infant en els articles 24 i 17, respectivament. No m'ho empasso dona a conèixer els reclams que utilitza la indústria alimentària, així com informació sobre la gran quantitat de sucres i greixos no saludables que contenen la majoria dels productes malsans que s'anuncien contínuament en horari i en franja infantil. Tot plegat per tal de promoure hàbits alimentaris saludables i fomentar l'esperit crític entre els infants i els joves. A Fundesplai fa temps que treballem per conscienciar i animar les persones a actuar per fer front als reptes socials, als reptes ambientals i als reptes climàtics que se'ns presenten. I des de fa un any que tenim una gran i potent exposició sobre alimentació saludable i sostenible a la nostra seu, al Prat del Llobregat, anomenada Menja, Actua, Impacta. Des d'allà organitzem activitats educatives a les escoles i als centres d'educació no formals i també un potent cicle de xerrades sobre aquesta temàtica. Abans de donar el pas al ponent, al Javier, deixeu-me projectar un vídeo molt breu, tan sols un minut, perquè conegueu l'exposició Menja, Actua, Impacta i fer-vos venir ganes de venir-la a visitar. Realment val molt la pena. Veniu a descobrir com menjant podem canviar el món. Aquesta és la idea de l'exposició Menja, Actua, Impacta, que trobareu aquí al Prat de Llobregat. En tot cas, la conferència d'avui també s'emmarca dins del projecte Eat Life, que forma part del programa Life de la Unió Europea i que busca contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu i especialment els de l'estratègia de la granja de taula. Vinculat amb el projecte europeu, és molt important que les persones que esteu assistint a aquesta conferència ens ajudeu a avaluar-la i, per tant, us compartirem el xat, l'enllaç, per poder valorar aquesta xerrada. Tingueu present també que podeu formular les preguntes al ponent, que després compartirem quan finalitzi la conferència, i que les podeu anar a expressant o redactant en aquest botonet que teniu a la part inferior que posa una Q i una A, Question and Answers,
i que intentarem recollir al final. I finalment, doncs, deixeu-me que us presenti una mica el Javier Guzmán. El Javier és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, és expert en polítiques agroalimentàries, és ecologista, és activista pels drets humans, la sobirania alimentària i la solidaritat internacional. És l'actual director de l'Organització de Justícia Alimentària i, a més, compta amb una llarga experiència en cooperació internacional, havent treballat en entitats com Intermón Oxfam, Creu Roja Catalunya. En tot cas, sempre és un plaer poder-lo escoltar i les persones que hem tingut la sort d'haver-lo escoltat alguna vegada, doncs ho confirmen. Així que benvingut, Javier, i tot per tu. Doncs, Carles, doncs, moltes gràcies. I moltes gràcies a Carles i a Fundesplay per haver-me convidat un altre cop. I bueno, faré la xerrada en castellà, però bueno, llavors que farem una mica de 40 minutets, 45 de xerrada i després deixarem un espai perquè tothom pugui fer les seves preguntes, qüestions o reaccions en contra o a favor, no? Això com vagi, no? Bueno, pues si os parece, empezamos. Esto del Zoom siempre es complicado porque, bueno, porque no... A mí me veis, pero yo no os veo a vosotras ni a vosotros, ¿no? Por tanto, bueno, pues teniendo esas dificultades, pues intentaremos que sea lo menos gravoso para vosotros y también daros las gracias por estar ahí, porque además, como estaba jugando el partido de fútbol, ahora la selección española, pues que es un mérito que hayáis preferido estar aquí hasta estar con el fútbol, así que muchas, muchas gracias, ¿no? Bueno, empezamos un poco, y antes de empezar, déjame decir quién somos. Nosotros somos una organización que justamente este año cumplimos 35 años de trabajar en desarrollo rural, en soberanía alimentaria, en justicia alimentaria, aquí en el Estado español y en diferentes países de América Latina y África. Y lo que hacemos fundamentalmente es trabajar con agricultores, con agricultoras, para transformar los sistemas alimentarios locales y sobre la agroecología. Trabajamos también en políticas públicas. Y trabajamos en campañas. Y una de estas campañas que empezamos hace años es la de la publicidad infantil, que se llama Defiéndeme, junto con otras organizaciones como la Sociedad Española de Salud Pública, como la Confederación Española de Consumidores, CECU, la CEAPA de Padres y Madres de Alumnos, Médicos Mundi, Amigos de la Tierra. Que toda es una serie de colectivos preocupados, en este caso, por la alimentación y cómo en ese momento nos empezó a importar la mala salud alimentaria que tenemos en nuestro país y qué estaba pasando con otras regulaciones y cambios que había en nuestro entorno y que en nuestro país no se daban, ni se han dado hasta el día de hoy, y ahora explicaremos por qué. Y uno de ellas tiene que ver con la publicidad. Pero bueno, para llegar a la publicidad y a todo esto, tengo que hacer antes un pequeño recorrido, que será breve, para explicar por qué es tan importante esto de la publicidad infantil y en realidad qué nos estamos jugando. Mirad, nosotros ahora mismo, aunque no lo parezca, pues estamos en un momento muy crítico de la civilización, ya lo sabéis, ¿no? En este momento tenemos problemas de todo tipo, de cambio climático, de problemas de subida de precio de los alimentos, de las energías, etcétera. Estamos en un cruce de caminos donde tenemos que empezar a transformar algunas cosas, y entre ellas, una de las que está en el centro de todo, es el sistema alimentario. Tanto la parte climática, porque el 40% de las emisiones de efecto invernadero vienen por el sistema alimentario, como la parte energética, porque nuestro sistema alimentario se basa fundamentalmente, ahí ves un gráfico cada vez más, en hidrocarburos, desde la producción, los fertilizantes, el transporte, los plásticos, es decir, tenemos un sistema dependiente absolutamente del hidrocarburo, sin el cual el actual modelo alimentario, tanto para producir como para transportar y distribuir alimentos, no es posible. Y este modelo se está agotando y cada vez es más cara. Y esta es la gran pregunta que tenemos encima de la mesa. Es decir, es un sistema alimentario que ya no es viable, que se basa en una matriz energética que ya no tiene mucho más recorrido y que además está causando cambio climático. Y este es el primer elemento. Por tanto, el sistema alimentario nuestro ha de transformarse. Pero es que además el sistema alimentario nuestro se ha convertido en una amenaza en los últimos años, porque es un sistema altamente globalizado, os decía, y altamente basado en alimentos procesados, ¿sí? Hemos pasado de una dieta basada en alimentos naturales o
alimentos frescos o cercanos a nuestra agricultura, a nuestra dieta, alimentos fundamentalmente procesados o hiperprocesados. En el caso de España, el cálculo que hay es que más del 70% de lo que estamos consumiendo son alimentos procesados, aunque no nos lo parezca. Aunque en nuestro día a día pensamos que estamos comiendo bien, en realidad el cálculo es que comemos muy mal. Y con esto tiene efectos tremendos en la salud, que ahora vais a ver. Yo voy pasando, aquí tengo muchas diapositivas, las voy pasando, pero perdonadme el lío, pero bueno. Aquí esto lo quería poner para que vierais un poco el sistema alimentario español. Entonces, el sistema alimentario español, antes de entrar con la salud, es un sistema alimentario que está justamente quebrándose porque se basa fundamentalmente en la exportación, ¿sí? Y en la exportación de dos elementos claves: fruta y verdura para el mundo, para Europa, perdonad, el 30% de lo que se consume en Europa de fruta y verdura lo producen dos provincias. Y cerdo. Somos el tercer país del mundo en producción y exportación de cerdo. Y en el caso de Cataluña, los líderes de España, estamos exportando el 87% del cerdo que estamos produciendo aquí. Aquí nos quedamos los purines, aquí nos quedamos los problemas y exportamos los cerdos a países como China. Y aquí recordaros que hoy mismo se ha decretado la alerta por el tema del consumo de agua y sequía en Cataluña. Habría que mirar los datos del consumo de agua derivado de esta hipertrofia cárnica, ¿no? Pues pensar que un animal de estos, el consumo es de 1.000 litros diarios. Es decir, tenemos una industria cárnica y tenemos una industria alimentaria basada en la exportación, que además se basa fundamentalmente en tener una mano de obra barata, compuesta de inmigrantes, de mujeres, absolutamente precarizados y con salarios bajos. Este es nuestro sistema alimentario en resumen. Un sistema alimentario basado en la exportación, en el pienso, en los animales y en la fruta y verdura, y con este tipo de situación que tenemos de conculcación de derechos humanos y laborales. Pero es que además de todo esto, que ya en sí mismo sería un desastre y que deberíamos cambiarlo, y de hecho hay organismos internacionales que nos animan a cambiarlo, es decir, esto no tiene sentido, no podemos hacer que una buena parte más de, como si dijéramos, una de las grandes chimeneas, la segunda en Cataluña, por ejemplo, de cambio climático, sea la industria porcina y no lo cambiemos. Bueno, pues nos encontramos que además se ha convertido en un problema desde el punto de vista de la salud, porque estamos consumiendo mucha alimentación procesada y estamos consumiendo mucha alimentación cárnica, ¿sí? En la carne, por ejemplo, hasta 8 veces carnes rojas por encima de lo que pide la OMS, ¿no? Carnes rojas que son las que, y procesadas, que son las que tienen que ver o pueden tener una relación con el cáncer, cánceres como colorectal, etcétera. Y muchas de las procesadas que son altamente, como si dijéramos, llenas de azúcar. Pensar que los tres elementos clave para entender la mala salud alimentaria es la grasa saturada, el azúcar y la sal, ¿sí? Bueno, visto un poco este panorama de qué sistema alimentario tenemos que no está respondiendo ni a la necesidad del derecho alimentario, porque es para exportación, ni está respondiendo a la salud, está respondiendo siempre a grandes negocios, nos encontramos ahora con el tema de la salud, que ahora vais a ver un poco en qué estamos, ¿no? Ah, perdonad, y también genera despoblamiento rural, que esto ya lo sabéis, ¿no? Que ya lo habéis oído. Bueno, cuando entramos en la alimentación, por eso digo, entramos en una zona de peligro, ¿no? Es decir, es una cosa muy absurda, pero en los últimos años la alimentación se ha convertido en el primer problema de salud pública a nivel mundial y también en España. Es decir, no es una cosa menor. Es decir, cada vez ya sabemos que este sistema alimentario ha generado y tiene, y tenemos en el mundo actualmente más de 900 millones de personas con hambre, pero tenemos más de 2.000 millones de personas malnutridos, con problemas de obesidad y problemas alimentarios derivados de este tipo de dietas, ¿no? Y ahí me gusta poner a veces esta foto, que esto de la piscina del Parque Sindical del año 66 en Madrid, que si la veis así y no me podéis ahora decir nada, pero si la veis, a mucha gente no le llama la atención, bueno, pues es una piscina, pues tal, pues hay mucha gente, pues tampoco tiene mucho que decir. Si os fijáis, la foto lo que tiene de curioso es que todo el mundo más o menos es delgado en el año 66. Es decir, que realmente nuestro cuerpo, nuestro aumento de peso ha sido exponencial en los últimos años. Es decir, la gente en general hemos aumentado de peso. En los adultos en España estamos el 45% con problemas de sobrepeso, obesidad, y en los niños somos uno de los segundos países de la OCDE y primero de la Unión Europea en obesidad infantil. Cuidado, primer país europeo en obesidad infantil.
que esto, trasladado para adelante, pues genera enormes problemas en la salud de las personas. Tanto es ese primer dato. Ese es el punto de partida. Nos hemos creado un problema derivado de una alimentación procesada y que la misma OMS está diciendo que, bueno, que estas enfermedades están llevando a la bancarrota a muchos sistemas de salud. Por tanto, cuidado, que ahora lo que más nos enferma es la alimentación y de las cosas que más nos enferma, la que más crece es la mala alimentación. Y delante de esto, lo que encontramos es que si bien en su día el tabaco fue como denominado como uno de los grandes problemas de salud pública y ha habido políticas en contra del tabaco, cuando hablamos de la salud alimentaria apenas encontramos políticas. Empiezan a haber ahora, se empiezan a debatir. Pero es verdad que tenemos un gran decalaje entre la magnitud del problema, que ya veis el que es, y realmente las políticas que tenemos. ¿Cuál es la magnitud del problema? Pues vais a ver algunos datos. En España se calcula que unas 90.000 muertes evitables están asociadas cada año a la mala alimentación. Es decir, es uno de los grandes problemas de riesgos que tenemos en la salud. Ahí lo veis, por ejemplo, en este gráfico. La alimentación insana está por encima del tabaco, está por encima del alcohol, de los riesgos laborales. Es decir, ese gran problema que tenemos en cuanto a salud pública y es el que más, en términos de DALIS, es decir, en términos de días de salud, nos está quitando, ¿no? Aquí veis un poco en qué se traduce esto. Pues ni más ni menos que de las cosas más importantes que padecemos, pues las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, etcétera, la obesidad, etcétera, muchas de ellas, casi la mitad, tienen que ver con la mala alimentación. Por tanto, este es el primer acto a reflexionar. Y esto se está incrementando cada año. No hemos logrado parar la curva de obesidad. No hemos logrado revertir estos indicadores. Y esto se traduce en que al final, veis aquí un poco la curva de sobrepeso español, que no os mentía, cada vez tenemos aumentando el peso. Entonces se traduce al final en un coste sanitario. Es decir, esto hay que pagarlo. En médicos, en operaciones, en insulinas, podéis imaginar, en días de absencia de trabajo y se calcula que sin contar el tema de los días no trabajados, solo el coste sanitario, en nuestro país estamos ya aportando el 20% de todo el gasto sanitario se va fundamentalmente a este tipo de enfermedades relacionadas con la salud alimentaria. Esos son 20.000 millones de euros al año. Por tanto, imaginaros si necesitamos medidas de prevención o necesitamos, como ahora, medidas que vayan al final de la cadena. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la Universidad de Melbourne en el que decían, claro, que las medidas que tienen más impacto son las preventivas en caso de alimentación. Es decir, son las que más eficacia tienen, pero además son más eficientes porque son más baratas. Y en cambio, en los países occidentales nos estamos dedicando a trabajar en al revés, en aquellas soluciones más caras y menos eficientes, pues como es, te digo, intervenciones quirúrgicas, como es medicamentalizar a los niños, etcétera, que en realidad tienen poco impacto, pero generan mucho gasto. Y el porqué de esto es porque detrás de esto, ya podéis imaginar, de esta salud, de esta alimentación, existe una gran industria. Una gran industria alimentaria que se ha convertido en un lobby enorme en los últimos años y que presiona, como en su día el tabaco, para que no existan regulaciones que la limiten, porque entre otras cosas, limitan su beneficio. Y entonces se produce una contradicción, que es en la que estamos ahora, entre nuestra salud, la salud de nuestros hijos e hijas y sus beneficios. Ahora estamos transformando, como decía Carla, los comedores escolares a comedores más sanos, a comedores de que compren productos más cercanos, que apueste por el mundo rural. Hace unos pocos años, cuando empezamos nosotros esta campaña sobre compra pública en las escuelas, que la gente nos decía, oye, es que vosotros estáis obsesionados con obligar a la gente a comer de una manera. Era normal tener caterings, y en algunos lugares todavía lo es, grandes empresas de catering, comprando cualquier cosa, lo más barato posible, alimentos procesados, y casi dándolos, más que, comedores, eran comederos, ¿no?, para los niños, ¿no? Eso se va transformando, pero claro, detrás de todo eso hay intereses. Y aquí es donde tenemos que, o se genera esta contradicción, ¿no? Mirad un poco aquí, los datos son un poco estos. Y uno de los temas importantes es el tema, obviamente, de los niños, porque los niños, si todos somos colectivos, porque no tenemos una gran capacidad para decidir nuestra alimentación, porque ahora veréis, los niños al revés, es decir, no tienen ningún tipo de capacidad de decisión y son fácilmente manipulables. Y son más fácilmente manipulables, pues, por ejemplo, vía publicidad, que ahora vais a ver, ¿no? Así muy rápido. Esto es un tema, esta es una diapositiva que paso muy rápido, pero sí me parece muy interesante, que es la percepción que tenemos sobre sobrepeso.
siempre pensamos que hay menos sobrepeso del que realmente hay, ¿sí?, en términos de salud. Entonces, cuando llegamos a decir, ay, pues voy a llevar a mi hijo que tiene un problema de sobrepeso, cuando pensamos esto es que ya está más por encima, por lo tanto, vamos acostumbrándonos, vamos subiendo el nivel, el guindar, ¿no?, de qué pensamos que es sobrepeso. Vamos rápido y tal. ¿Qué ha pasado entonces en todo este cambio de dieta que hemos tenido? Que hemos aumentado, es decir, alimentos procesados, alimentos cárnicos y alimentos que tienen que ver con una mala salud alimentaria. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente con esto, que lo vais a entender porque estamos viviendo en esta situación actualmente. Los alimentos sanos y frescos cada vez son más caros. Y los alimentos procesados más insanos, como los refrescos, cada vez son más baratos. Por tanto, lo que nos ha ocurrido es que la gente con menos renta está teniendo una peor alimentación. Y hay el doble, por ejemplo, de obesidad infantil en las familias con menos renta que en las familias de más renta. Empieza a haber una brecha alimentaria entre una parte de la población que cada vez come mejor, más sano, más ecológico, y una gran parte de la población que se ve abocada a comer mal. Y no porque no tenga educación, o porque no haga ejercicio, o porque no tenga un estilo de vida, que eso es un poco la referencia que nos hacen las grandes empresas, que culpabilizan individualmente el comportamiento de las personas, sino porque es un tema social. Aquí ven los datos. Es decir, en los últimos 30 años hemos incrementado todos, en general, este tipo de consumo de grasa, de azúcares y sal, ¿no? Todos. Estamos todos por encima de las recomendaciones que dice la OMS. Pero cuidado, aquí lo importante también es darnos cuenta, aquí veis un poco los datos, a esto. Una dieta, y esto es de hace unos años, que ahora había que actualizarlo, una dieta sana es muy cara. Y casi el 44% de la población en España no puede pagarse ni siquiera una dieta aquella de la pirámide, no digo ya ecológica, simplemente porque en números no sale. Es decir, no tenemos suficiente renta para comer sano, y en principio comer sano, ya lo sabéis, es un derecho. Por tanto, hay una gran parte de la población que no tiene derecho a comer sano y que va a enfermar de más cosas y más rápidamente que los otros, simplemente porque puede comer peor, ¿sí? Por tanto, si esto es así, y los datos son estos y son evidentes, y si no lo veis, aquí vais a ver un gráfico muy, muy potente, que es, esto es el mapa de Barcelona y esto es la relación entre la clase ocupacional y la diabetes tipo 2, que es la que tiene que ver más con la alimentación. Pues vais a ver que son casi calcados. Es decir, los barrios azules que tienen más renta tienen menos diabetes y los barrios que tienen menos renta tienen más diabetes. ¿Esto es porque los barrios no quieren comer bien, porque no tienen educación, porque no les gusta salir a correr, hacer maratones? No, porque no pueden tener acceso a una alimentación. Y si esto es así, necesitamos políticas públicas que lo corrijan, ¿sí? ¿Y cuáles son las políticas públicas que lo corrijan? Aquellas que desincentiven el consumo de alimentos procesados y aquellas que incentiven el consumo de alimentos procesados, ¿no? Bueno, y aquí tendríamos más gráficos, que no voy a poneros mucho, pero bueno, para que esto se dé lugar, necesitamos algunas políticas que ahora vais a ver. Fundamentalmente la OMS dice que hay 4 o 5 políticas clave que tienen que ver para revertir esta situación. Una tiene que ver con la regulación de la publicidad infantil, que es la que vamos a ver. Otra tiene que ver con la regulación de los impuestos, es decir, corregir el acceso de alimentos a vía impuestos, es decir, aquellos alimentos más caros, pues vamos a grabarlos, y aquellos más baratos, o sea, más sanos, vamos a ponerlos más baratos. O si ahora, por ejemplo, hace falta una cesta básica de la compra para la población con menos renta, como en su día hubo un anuncio del gobierno, pues hágase para que se facilite a la gente que tenga acceso a alimentación sana. Es decir, porque si no, nosotros no podremos, aunque tengamos la voluntad. Otra de ellas tenía que ver con la compra pública de alimentos, el acceso en las escuelas, en hospitales, etcétera, a ese tipo de alimentación sana. Y otra tiene que ver con el etiquetado. Es decir, al final necesitamos que nos mejoren el acceso a la alimentación y que nos informen bien, que nos den la información veraz y real para que podamos decidir. Actualmente no, los padres y madres no podemos decidir. Uno, porque el etiquetado que tenemos es nefasto actualmente, no lo entendemos, no sirve para nada, ya lo sabéis. Y otro, porque los niños andan totalmente manipulados y si tú vas con tu hijo o tu hija a un supermercado, bueno, pues ya vas a tener toda la presión del mundo mundial en ellos. ¿Cuál es el colectivo que más presión publicitaria alimentaria tiene? Son los niños y niñas. Ahí veis un poco el ejemplo. 54 anuncios al día. Eso son no sé cuántos miles es una barbaridad de presión. Y todos ellos de mala alimentación. Es que hay canales enteros de televisión que el 90% o más son alimentos que en otros países como Inglaterra o Portugal hoy día estarían prohibidos. Es decir, los niños tienen una presión enorme
para que compren un tipo de alimentos que justamente son los que les van a causar más problemas, ¿no? Y no solo es el tema de televisión, es que alrededor de nuestros hijos e hijas existe, imaginaros, ¿no?, la cantidad de que si internet, que si youtubers, que si... inmenso, ¿no? Bueno, es decir, que están permanentemente recibiendo impactos de ese tipo de alimentación. ¿Qué tenemos en España para defendernos de esto? Pues tenemos una cosa que es un absurdo, y perdonad que lo diga así porque es que ya está debatido y consensuado, que sigue en vigor y que se llama el código PAOS, aquí lo veis. El código PAOS, que se lanzó en el año 2005, es un código de publicidad que tiene la característica de que es un código autorregulado, es decir, lo escribieron las mismas empresas y grandes empresas de la alimentación industrial, que además es un código ético, voluntario, es decir, la gente se puede adherir o no adherir, es decir, lo puede cumplir o no cumplir, y que además ni siquiera contempla entre alimentos malos o insanos o buenos. Es decir, simplemente es un código ético en el que no utilices imágenes de dibujo, no utilices a los padres y madres, sí, pero no entra al punto fundamental, que es a diferenciar qué alimentos se pueden publicitar y cuáles no. Si es un alimento con un perfil insano, pues ya te digo, en Portugal hoy mismo, después de la ley que sacaron hace un par de años, no se puede poner en televisión. Y si es sano, sí. Y etcétera, ¿no? Bueno, pues este código PAOS esto no lo tiene en cuenta. Y aún así, un código regulado y un código hecho a medida de ellos, que además es voluntario, fundamentalmente, y ha sido reformado varias veces, fundamentalmente lo incumple. ¿Por qué? Porque es un código que, para que lo controlen, han generado una estructura que se llama autocontrol, que también son las mismas empresas que lo conforman, donde ellas mismas se evalúan. Entonces, claro, es como... es mejor no tener nada a tener esto. ¿Por qué? Porque nos da la ficción o nos da la impresión de que existe una regulación y en realidad no existe nada. Son las empresas que se van a autorregular y esto, obviamente, pues, ¿qué ha pasado? Pues que no lo cumple. Aquí lo veis un poco, ¿no? Y aquí veis un tema que es interesante, que es que muchos de estos incumplimientos de publicidad y ese tipo de productos, pues muchos de ellos son aquellos que incluso ponen alegaciones de salud. Es decir, productos que están alegando salud, que mejora las vitaminas, que mejora no sé qué. En realidad, muchos de ellos, lo veis, incumple el código. Por tanto, esos son datos del Instituto Nacional de Carlos III de Madrid de Salud Pública. Es decir, no son datos inventados. ¿Qué quiere decir esto? Es un código que además no funciona, pero sigue en vigor desde el año 2005 a 2022. ¿En qué estamos ahora? Y aquí veis un poco los problemas que tenemos, ¿no? De que la mayoría de alimentos saludables que tu hijo ve en televisión no son sanos. Es decir, esto es el problema que tenemos. Hoy, al día de hoy, nuestros hijos e hijas están expuestos en televisión y a todos lados a una publicidad que los lleva hacia un camino que tiene una importancia, dice la OMS, determinante. ¿Sí? Y cada vez es más. Ahí veis un poco los datos de publicidad alimentaria en España. Cada vez hay más y más y más presión. Cada vez los niños ven más y más y más anuncios, ¿no? Frente a esto, ya antes os decía que sacamos la campaña Defiéndeme para parar esto y pedir al gobierno que regulara esto de una vez como otros países, ¿sí? Que regulara la publicidad, que estableciera perfiles nutricionales y que protegiera a nuestros hijos e hijas, ¿sí? El año pasado empezó y el gobierno, tuvimos varias reuniones con el gobierno, con el ministro Garzón en este caso, que yo creo que fueron positivas, y a última hora pues tenemos un borrador de decreto que nosotros además hemos intentado modificar, hemos pasado alegaciones, porque contemplaba fundamentalmente esto que estábamos diciendo, de regular la publicidad, de no emitir, muy basado también en el decreto portugués, no publicitar ese tipo de alimentos, y etcétera, pero es verdad que dejaba una franja hasta las 8 de la tarde y deja la franja de entre 8 y 10 de la noche descubierta, que es donde muchos niños y niñas están viendo la televisión. Pedimos que se ampliara este horario de protección y que además no hubiera publicidad en colegios, no hubiera publicidad en vallas publicitarias alrededor de los colegios, etc. Es decir, un poco más ampliado de lo que había. Y que, por supuesto, no se permitiera a este tipo de empresas pues patrocinar actos y eventos de deporte, etc., ¿no? Bueno, ese decreto ya está redactado, se presentaron alegaciones y estamos a la espera de que se apruebe. Pero no se acaba de aprobar. No se acaba de aprobar porque existe una presión enorme por parte del lobby alimentario. Y en este momento va pasando los meses y la legislatura y nosotros no sabemos si se acabará aprobando o no. Sería una desgracia si nos hiciera y si rebajara mucho. Pero lo que sabemos es que llevamos meses esperando el decreto, que puede ser un buen decreto, pero que realmente existe una barrera enorme porque estas grandes empresas no están
interesadas en que esto vaya adelante. ¿Por qué? Pues porque pierden ventas, porque tienen que transformarse, porque tienen que invertir. Y porque además la gente empieza ya a saber qué es lo que es mala alimentación y buena alimentación, y no solo lo que oigamos en publicidad o lo que digan las empresas. Por tanto, esto es claro. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? Las grandes políticas, ¿sí? Vamos avanzando, ¿no? Para que un resumen de qué pasa en España es esto. Las grandes políticas que pide la OMS, pues en España no cumplimos ni una. Solo tenemos un poco la tasa efectiva de azúcar, que lo pusimos primero en Cataluña, que aquí lo impulsamos también nosotros, y ahora también se ha hecho en España, pero son impuestos que están funcionando, que han bajado el consumo de bebidas azucaradas, que tiene una implicación directa muy fuerte en la salud, pero en realidad es un impuesto muy pequeño y no está transformando el sistema fiscal. Lo que pedimos es, oye, aquí no solo se trata de un tema de fiscalidad de un producto, sino de un sistema alimentario, de un fiscal que tenga que estar alineado con los objetivos de salud en todos los productos. Y esto no lo tenemos, ¿no? Y un tema también importante, que también tenéis que saber, porque supongo que lo habéis escuchado en debates, es el tema del etiquetado. Ahora, este año, la Unión Europea va a revisar el etiquetado que sacó el año 2011, que es el que tenemos, que es un desastre, donde las industrias ganaron la partida a los consumidores. Y ahora hay un debate muy importante sobre el debate sobre el etiquetado frontal, aquello de los colores. ¿Qué tiene que aparecer? Es decir, ¿por qué? Porque la gente no entendemos, más del 70% de la población no entiende la etiqueta. Necesitamos etiquetados como este que nos aclaren si ese producto es sano o insano, ¿cómo es? Es el etiquetado que está funcionando, que es el mejor que existe, está funcionando en Chile, en México, en Ecuador, en Finlandia, en Israel, que se llama Doctógonos. ¿Por qué? Porque si tú llegas a un supermercado y te encuentras un producto alto en azúcares, te lo va a poner aquí, Ministerio de Salud, tal y cual. ¿Qué se ha inventado Europa o qué han inventado las empresas industriales en Europa, sabiendo que viene alguna regulación y que de alguna manera van a tener que aceptar una regulación mayor de la que tienen? El famoso etiquetado Nutri-Score, que ha sido un invento que viene de Inglaterra, donde han estado metidas las empresas. ¿Para qué? Pues para que la gran mayoría de los productos procesados finalmente aparezcan como sanos. Y aquí ponéis un ejemplo. Mirad, estos son lo que está pasando en algunos países, ¿no? Ese tipo de etiquetado súper claro, si tal y cual, y lo compara con otro tipo de etiquetados, como este del vaso, de los colorines, o este del Nutri-Score que nosotros conocemos. Aquí veis la diferencia. Es decir, se entiende mucho más por todo el mundo y tiene mucha más eficacia el etiquetado octogonal, con mucha diferencia al resto de etiquetados. La pregunta es, cuando nosotros hemos llevado esto a los ministerios y tal y cual, nadie quiere posicionarse porque, claro, esto tiene un efecto importante en la industria. En México lo han tirado adelante hace poco tiempo. ¿Por qué? Porque en México además tiene un problema como nosotros, de obesidad infantil muy fuerte y de diabetes infantil. Es que hay miles de muertos en México cada año por la diabetes. Por tanto, de alguna manera el Estado y las políticas públicas tienen que reaccionar. Datos que tenemos es que este etiquetado es mucho mejor, mucho más sencillo. ¿Qué estamos intentando hacer? En Nutri-Score, que antes os comentaba. Y aquí vais a ver, este estudio lo tenemos colgado, todo esto que os cuento está colgado en nuestra web, justiciaalimentaria.org, y podéis bajaros gratis todos los informes. Este es reciente. Y aquí ponemos algunos ejemplos comparando cómo etiquetaríamos con un sistema y cómo etiquetaríamos con el Nutri-Score. Mirad, esto no veis muy bien, pero este es el Nutri-Score. Con el Nutri-Score, este que pone los colores verdes, rojos y amarillos, si es bueno, malo y regular, pues cosas como el Actimel, la pizza, el Nestlé, cereales, etcétera, aparecen con un B, con un C, con un A, ¿sí? Aparecen bien. Cereales, yogures, refrescos, bueno, pues aquí alimentación que está muy relacionada en realidad con una alimentación que no es fresca, que no pensaríamos que sería la más saludable, aparecen como muy bien. Si lo pasamos por el tamiz de lo que dice los perfiles de la OMS en Europa, empezamos a ver que no pasan. Que no pasan. ¿Por qué? Pues porque ahora explicaré cómo funciona Nutri-Score. Y si lo pasamos por el perfil nutricional de la actual ley de Portugal, pues resulta que tampoco pasan. Que solo pasan unos pocos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ha hecho el Nutri-Score? Pues mira, lo que hace es que es un sistema gradual. Es decir, el anterior te dice, si es muy malo en azúcar, se acabó, es malo y te lo pongo en negro. Este es gradual, es bueno, un poquito menos, regular, un poquito amarillo. Por tanto, ya empieza a confundirnos. La otra del otro es que compensa. Quiero decir, por ejemplo, en el octógono, si el producto tiene azúcar, te pongo azúcar y ya te lo pongo perfilado como insano. Y además, si tiene un octógono, no te lo puedo poner en televisión en ningún anuncio. Esto pasó hoy en Portugal.
¿Qué pasa en Nutri-Score? Que digo, bueno, si tú tienes, por ejemplo, es un algoritmo, funciona como un algoritmo. Yo tengo muy mal la grasa, pero te subo otros elementos saludables como la fibra o la vitamina, te mejoro la nota. Ya, pero no deja de tener el azúcar. Ya, pero te he mejorado la nota. ¿Me entendéis? Es decir, funciona como compensatorio. Ah, y esto, claro, es uno de los elementos más controvertidos, porque, claro, al final sigue teniendo el mismo azúcar y el mismo impacto, aunque le hayan metido vitaminas. Es como si cojo una tarrina de paté, que fundamentalmente es grasa, y le pongo un poco de vitaminas y digo, bueno, ahora es saludable. No es saludable de ningún punto de vista. Pues esto es un poco lo que está tratando la industria de hacer, que es, bueno, llegar a este amarillo, verde, este tipo de etiquetados que son los que mejor le convienen para sus intereses. Porque de otra manera, los productos procesados, si no son reelaborados, si no, no pasaría ningún filtro de ese tipo de perfiles, ¿no? Bueno, pues aquí veis un poco el ejemplo de, como en Chile también, igual, y aquí veis un poco ejemplo de lo que está puntuado ahora mismo, pues está puntuado de esta manera, ¿no? Es decir, pues productos que no tienen mucha coherencia con lo que pensamos, ¿no? En lo de los impuestos, ya antes os comentaba que el resto de países están avanzando en impuestos, nosotros nos hemos quedado un poco atrasados, y como tengo poco tiempo, me voy a meter un poco en un informe que presentamos hace un par de años o tres, que sea Mi Primer Veneno, que yo os recomiendo mucho que lo veáis, que tuvo mucho éxito, que es sobre alimentación infantil de 0 a 3 años. ¿Qué descubrimos aquí? Voy a pasar rápido esto, pues que pues descubrimos que la alimentación infantil se convirtió en un invento enorme. Es decir, a alguien, que fue una industria, se le ocurrió decir, oye, esto de la alimentación de los niños de 0 a 3 años resulta que puede ser un gran invento y un gran, como si dijéramos, filón de negocio si logramos asociar la alimentación infantil, que es natural, a una alimentación de alguien enfermo. Que, por tanto, te va a hacer falta comer de una manera distinta de los demás, con productos elaborados, como un enfermo. Y de esa manera se crea alrededor toda la industria, ¿sí? Una industria que además va en contra de lo que también pide la OMS, que es los niños necesitan masticar alimentos sólidos, ya lo sabéis, texturas variadas, no homogéneas, gustos nuevos, no gustos hiperazucarados, porque lo más complicado de cambiar en el mundo dicen que es un paladar. Una vez que tengas un paladar hiperazucarado, luego es muy difícil que te gusten otras cosas. De hecho, dicen que si nuestra bisabuela viviera hoy mismo no podrían comer, todo les sabría súper súper dulce y empalagoso. Bueno, pues ahí entendieron que había un gran negocio y en nuestro país el negocio es enorme. Ya lo veis aquí. Pues hay una cantidad enorme de cada año de niños y niñas que consumen fundamentalmente papillas, potitos y leches de sustitución y leches de crecimiento. Ahí lo ves, 500 millones y 60.000 toneladas de productos. Es un gran mercado que se está trabajando. Ahí ves, cada año hay 1,6 millones de bocas como objetivo para este tipo de empresas, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, ahí vais a ver todas las políticas que hacen. Y entre ellas, pues aquí, bueno, veis un poco las categorías que os decía, que lo que se consume es esto, y se lo reparten entre fundamentalmente dos empresas, Nestlé y Hero. Tanto son casi un duopolio, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Que en sí no podría ser malo, bueno, te puede gustar más o tal. Pues que hay algunos trucos. Uno de los más complicados es que son productos hiperazucarados. Mirad, lo que dice la OMS es que un niño entre 0 y 1 año no tiene que tomar nada de azúcar, ni un poquito, ni medio, ni, no, no, cero azúcar refinado, cero. En nuestro país, como media, en 4 meses, un niño ha tomado 1,5 kilos de azúcar. ¿Cómo no va a tener impacto esto en la salud? Es obvio que lo tiene. ¿Y por qué? Porque muchos de estos productos vienen cargados de azúcar. Vienen ahí hasta el 21%. Es que algunos tienen más que un refresco. Y se lo damos con tranquilidad. Ya la veréis por qué. Y el truco ha sido, no, es muy largo, no tengo tiempo para explicarlo, pero es los famosos cereales hidrolizados. Que se hace, es un producto, o sea, es un proceso que se hace con enzimas para transformar el cereal, el almidón y que sea más digestible, pero no deja de comportarse como un azúcar de manera fisiológica, es un azúcar. Y si veis además este tipo de productos que te ponen incluso algunos cero azúcar, si le dais la vuelta, aquí lo veis, os vais a encontrar en el etiquetado que pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares son 21 gramos. De cada 100 gramos, 21 son azúcares. Esto más o menos para que lo veáis. ¿Sí? Esto debería estar etiquetado. Si no prohibido, para mí, etiquetado. Para que tuviéramos claro
que los padres y madres, cuando compramos esto, ¿qué estamos comprando?, ¿no? Pero que nos encontramos cosas rarísimas, como que en este país esto está permitido, es decir, que se pongan este tipo de productos. Incluso algunas de la estrategia de marketing es ponerles, que nosotros en su día denunciamos, seis, mira, esto es para que lo veáis, es el tema este de la digestión infantil, que son aquellas infusiones que, mirar, si un niño antes de dormir, perdonad el inciso, pues que tiene un poquito de cólico, le vamos a dar un poco de Hinojo y le damos este chute de azúcar, luego el niño no se lo va a dormir, la niña, entenderlo, ¿eh? Esto es la realidad, ¿no? Bueno, pues, y la leche de crecimiento, pues igual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al final tenemos una serie de productos que, bueno, que aparecen y que son recomendados, a lo veréis, por pediatras, y que en realidad son productos que están generando, son cuestionables desde el punto de vista de salud. Y en algunos casos, estrategia de marketing como, aquí vais a ver, como que en su día ponían, vamos a ver aquí, lo que le pasa a Marquín, ponían pues sellos, ¿no? En este caso, nosotros denunciamos esto en prensa, por la asociación de pediatría, pues cobró más de 2 millones de euros en 5 años por prestar el logotipo a este tipo de productos. Es decir, tú te encontrabas un producto de estos con un logotipo como este, donde aparecía asociación de pediatras, asociación española de pediatría. Claro, si yo soy un padre o una madre, voy a comprar en una farmacia un producto que es una leche de crecimiento, una leche de sustitución, que además me lo ha dicho el médico, que se vende en una farmacia, que tiene un logotipo de pediatras, ¿quién se va a imaginar, que no esté loco, que esto no es sano? Entonces no tenemos ningún tipo de libertad. Esto no es sano y todo el mundo lo sabe. Bueno, pues eso es el drama en que vivimos. Y los potitos, por ejemplo, pues nos encontramos que fundamentalmente pues casi el 40% del potito pues está compuesto de agua, ¿sí? Fundamentalmente de agua. Por tanto, tiene un valor nutricional muy relativo, es decir, al menos tal. La leche de crecimiento, pues la mayor parte de ellas van mucho más altas en azúcar y no tienen ningún tipo de mejora a una leche normal, solo que mejora el precio, que pasa de 0,7 euros al litro a 2,2. Es decir, existe toda una industria alrededor donde estamos desprotegidos y donde existen, ya te digo, un gran consumo de azúcar, un gran consumo, en este caso, de grasas, etcétera, y que nuestros hijos e hijas no están protegidos. Y desde el punto de vista del marketing, pues como tenemos este agujero regulatorio tan enorme en publicidad infantil, pues se pueden poner este tipo de avales, este tipo de sellos. Es decir, en vez de tener un sello como el que debería tener y tiene en Chile, aquel del octógono diciendo producto alto en azúcares, en nuestro país nos encontramos el sello de una asociación sanitaria. Imaginaros el cambio que supone una cosa o la otra, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la batalla en la que estamos. Aquí veis un poco de quién recomienda ese tipo de productos, pues fundamentalmente médicos. Es más, es que yo cuando nació mi hijo pequeño, me acuerdo que en el hospital público nos trajeron una bandeja, que igual a algunos os ha pasado, de este tipo de productos, de promoción de productos, de mi primera galleta. O sea, todas estas cosas de mis primeras cosas, estas galletas tienen más azúcar. Es decir, los productos que van dirigidos hacia niños y niñas, hacia la población infantil, tienen perfiles nutricionales generalmente peores que los que van dirigidos para los adultos. Por tanto, esta es la situación en la que nos encontramos y donde, pues, ya te digo, tenemos una, y aquí tenemos muchos más ejemplos que no quiero poner ni aburrir, pero bueno, cualquier producto de esto de mi primer cosa, pues nos encontramos esto, ¿no? ¿Qué más no tenemos en España? No tenemos, como decía, una ley de publicidad infantil que regule esto y que ponga el orden y coto a este tipo de productos y que diferencie aquello que se puede poner en publicidad y aquello que no. No tenemos tampoco una ley, como en otros países, de conflicto de intereses. Es decir, aquellas industrias o grandes empresas que tienen intereses en la alimentación, en la salud, no pueden estar en los centros de toma de decisión como están actualmente. No pueden estar determinando las políticas. Es que nos encontramos patronales cárnicas dando clases del consumo de cerdo y de carne rojas en nuestro país, en las escuelas. Esto no tiene ningún sentido. Es decir, este tipo de prácticas tienen que ser absolutamente ya pues abandonadas y bueno, pues que tengamos en cuenta que bueno, que esto en realidad en otros países se está haciendo y aquí no. Y si no se hace es porque tenemos un gran lobby, porque la industria alimentaria en España pesa mucho y hasta ahora nadie se ha atrevido a poner el cascabel al gato. Y la única manera de poner el cascabel al gato es si entre
entre los colectivos, las organizaciones, las AMPA de padres y madres, nosotros como individuos empezamos a tomar conciencia, empezamos a activarnos y a no perder el control de nuestra alimentación y a pedir un cambio, yo creo, importante en nuestra alimentación. Os he puesto aquí esta, como ejemplo, ¿no? este pantallazo, que esto es una guía que repartió en su día, que nosotros denunciamos y luego lo quitaron, lo dio la Generalitat en todos los coles de Cataluña. Era como consejos para las familias, entre ellas el Brenar, patrocinado por Nocilla. O otras así, ¿no? Y nosotros quitamos y decimos, por favor, esto no puede ser. Es decir, no puede ser que la guía infantil, la alimentación, tal y cual, venga con logotipo de las empresas, ¿no? Pues cosas como esta tenemos permanentemente alrededor nuestro porque existe este... O, por ejemplo, ¿no? Cosas como esta que nos encontramos para tema de formación, diciendo a los niños pues, que un plátano tiene más azúcar que una papilla, ¿no? Pues cosas como estas todavía que nos impactan, las vamos teniendo y las vamos observando, ¿no? Bueno, ya son casi las 7, no os quiero aburrir mucho más, pero bueno, como resumen, al final es esto, ¿no? Que yo creo que esta última diapositiva lo explica bien, que es, obviamente necesitamos un cambio alimentario, nos jugamos la salud presente y futura de nuestros hijos e hijas, nuestros sistemas sanitarios que ya están muy presionados. Una de las herramientas claves es el control de la publicidad, porque tiene un impacto enorme, es decir, los niños y niñas condicionan mucho de nuestro consumo alimentario. Y obviamente esto tiene que ver con un tipo de negocio, un tipo de empresas. Se trata no solo de que reformulen productos, sino que vayamos a un sistema alimentario distinto, que se fortalezca la producción de alimentos frescos, el cambio de dieta, recuperar la dieta mediterránea, bajar el consumo cárnico y apostar por la agricultura local. Y esto se hace con políticas públicas y también se hace enfadándonos los ciudadanos y reclamando desde los colegios, desde los hospitales, donde podamos, reclamar y apoyar este tipo de iniciativas, porque ya os digo, hace poco tiempo un premio también a la excelencia, no sé qué, de nutrición, se le han dado a una empresa de estas que también tiene, es decir, que entre ellos se dan premios, se dan palmaditas en las espaldas, salen en televisión, tienen todos los medios, son anunciantes en todos los medios. En cambio, información independiente y veraz, cada vez, ya sabéis, nos cuesta más llegar a vosotras y vosotros. Y por tanto, bueno, pues que sepáis que ahí tenéis toda la información y que cada vez más el tema de la alimentación saludable se está abriendo paso en la sociedad, pero que no penséis que es un tema menor y sobre todo esto, cuando compréis alimentos infantiles, por favor, mirad bien lo que podáis, las etiquetas, aunque todavía no tengamos manera de saberlo bien, pero miradlo bien y buscar información porque no, sobre todo en las etapas más infantiles. Bueno, yo aquí paro, que ya son casi las 7 y dejamos un rato para que hagáis preguntas o reacciones o lo que queráis. Muchas gracias. Moltes gràcies a tu, Javier. Realment molt interessant. Tenim dues intervencions. A mi també m'agradaria fer-ne una, si pogués. Una té que veure, bueno, demana bàsicament si es compartirà aquesta presentació. La conferència està enregistrada, està gravada i, per tant, quan suposo que rebreu algun mail recordant-vos que és important valorar la xerrada, la conferència, doncs tindreu un enllaç on poder accedir i poder compartir aquesta conferència entre les persones que conegueu o que penseu que poden estar més interessades. Hi ha una altra pregunta que té que veure amb el tema de les papilles, val? I amb les llets de creixement. I que diu que seria realment interessant analitzar els productes ecològics de llets de creixement i de papilles que segurament també estan associades a grans volums de sucres i grasses. Tant o igual que els aliments convencionals o d'agricultura convencional. Hi ha una altra pregunta que té que veure i diu què podem fer com a ciutadania per pressionar que el Código PAOS deixi de ser voluntari per a les empreses i passi a ser una regulació efectiva i obligatòria. Deixem aquestes dues preguntes i després segurament se n'afegiran d'altres. Vale, pues fenomenal. Gràcies per les preguntes. A ver, lo ecológico y no ecológico. En esto, tened en cuenta que lo ecológico es una forma de producir que tiene una regulación donde no usa químicos y demás. Pero un ecológico procesado, el perfil nutricional puede ser igual de malo que otro, ¿eh?
Es decir, que sea ecológico no quiere decir que sea saludable. Hombre, en principio te has quitado en medio una serie de químicos, pero si tienes un, qué sé yo, un chocolate lleno de azúcar ecológico, no deja de ser azúcar, ¿entendéis? Por tanto, sí que hay que tener mucho cuidado con los, porque es decir, la etiqueta ecológico no quiere decir que no seas, que sea sano. Quiere decir que ha sido producido de una manera determinada, que está bien, pero no quiere decir que sea sano. Por tanto, esto hay que mirarlo, ¿no? Es decir, para mí es importante porque es una de las grandes estrategias de greenwashing que están haciendo muchas empresas. Es decir, que otro ejemplo, no me meto, pero también tenéis ahí nuestra web donde tenemos una campaña que se llama Greenwashing Alimentario, donde, claro, ¿qué ocurre ahora? Que muchas empresas empiezan a decir que todo lo que tienen ellos son, es verde. Se han inventado etiquetas bio, biosaludable, bueno, climáticas. Nosotros hemos contabilizado hasta 400 etiquetas climáticas distintas. ¿Qué ocurre con estas etiquetas? Lo mismo que Nutri-Score. Son etiquetas creadas por las empresas. No son públicas. De hecho, un poco que también le hemos pedido al ministro es, oye, regula sobre este tema de, porque es importante, porque la gente quiere saber qué es ecológico, saber qué es sano y saber que ha sido producido sin explotación laboral. Bueno, todo esto, la etiqueta actual no lo dice, pero deja un campo enorme para que las empresas inventen y cada vez, bueno, pues nos confundan con etiquetados que no tienen razón de ser. Por tanto, es uno de los grandes temas. El etiquetado es importante, pero para mientras es no os fiéis. Es más, como recomendación, si vais al supermercado, cuanto más etiquetas tenga algo, cuidado, ¿no? Warning, ¿no? Cuanto más fresca sea la alimentación, mejor. Y la alimentación infantil, cuanto más fresca sea y cuanto más normalizada sea, mejor. Es decir, que aquí también ha sacado la OMS una guía muy buena y también la Agencia Catalana de Salud también tiene guías muy buenas de alimentación y yo creo que es donde debéis buscar la información real, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer los ciudadanos? Os decía, pues yo creo que en este caso de la publicidad, pues mirad, yo, claro, ¿qué se puede hacer? Enfadarse, antes os decía, estar activo en las campañas, en la campaña esta que os decía de defiéndeme.org, ahí también estamos recogiendo firmas para enviar al ministro, presionar y donde podáis hablar del tema y mover el tema y bueno, con las noticias que haya, sacarlas. Pero bueno, nosotros estamos pendientes de que exista ese decreto y que tiene que estar al caer. Si no estuviera al caer, pues lanzaríamos una nueva campaña pidiendo a la población bueno, pues su apoyo, porque la verdad que es que si no lo logramos ahora, mirad, es que llegamos del año 2005 y estamos en el 2022, ¿no? Es que pasan los años al final, ¿no? Yo en relación al borrador del decreto y lo que se está avanzando, a preguntarte si lo que se pretende regular básicamente es la publicidad en televisión y medios convencionales, puesto que con los jóvenes especialmente que ya no miran la televisión, básicamente están conectados con el móvil a redes sociales, TikTok, vídeos, youtubers, etcétera, pues sí que los que somos padres y miramos alguna vez alguno de estos vídeos, pues vemos un entorno obesogénico especialmente colocado, ¿no? En la mesa del youtuber hay una bebida determinada, hay una merienda colocada, etcétera, ¿no? Que esto seguramente tiene un impacto mucho mayor que un anuncio, que un joven sabe distinguir que se trata de un anuncio y aquí no sabe que es un anuncio, ¿no? Y lo tiene ahí presente y es realmente un entorno muy, muy genial. Sí, este es uno de los temas que más nos preocupaban, porque como bien sabe Carla, los que tenemos hijos, si ves la televisión, al final acabas tú solo, porque ellos no ven televisión, sobre todo los adolescentes, ¿no? Y sí, esto está incluido, ¿eh? El último borrador hemos incluido esto, el tema de influencers, que es muy importante, el tema de medios digitales, porque está mucho más allá. Pero hay cosas que faltaban, ¿eh? Porque la televisión sigue teniendo un impacto muy importante, que era aquel tema de las franjas, y también en Portugal, por ejemplo, se ha recogido el tema este. ¿Qué ocurre? Que esto tiene que ser evaluado. No solo una cosa es importante, tenemos que tener una regulación, pero hace falta luego un organismo que fiscalice, que esta es la otra. O sea, no vale con una regulación porque se la pueden saltar fácilmente, y que sancione, y que tenga sanciones importantes. Esto aún no lo hemos visto, tenemos que verlo cuando presenten el último borrador. Pero es importante que haya sanciones y que haya un organismo que fiscalice y que, por tanto, lo haga efectivo. Y que, además, evalúe. ¿Por qué? Pues porque cada año van saliendo más cosas. Es decir, es que esto de la comunicación digital, cada X tiempo te quedas fuera, ¿no? Y luego sabemos que hay muchos vericuetos. En su día, los primeros que sacaron la regulación en Europa fueron los ingleses, sobre publicidad, y las empresas, de alguna manera, fueron encontrando la manera de saltárselo. ¿Sí? Y tuvieron que modificar otra vez el código.
Es decir, cada vez hay que modificarlo más. Y luego, por ejemplo, temas como que no se hayan contemplado, como, oye, no puede ser que haya eventos deportivos patrocinados por este tipo de productos, o vallas publicitarias, o esto de los sellos que antes os decía, de los avales científicos, tampoco estaba regulado. Esto hemos pedido que lo integren. Y entonces, es decir, que en realidad la publicidad es un tema bastante complejo, pero que tiene y se puede regular y tiene impacto. Pero sabemos que por ahí va mucha de la tendencia ahora, va por el tema digital, y es preocupante porque la presión que existe en los cuerpos de nuestros hijos e hijas actualmente sobre el tema de alimentación no ha existido nunca en la vida. Esto tenemos que ser conscientes también, ¿eh? No ha existido nunca la presión que tienen. Por tanto, es un tema que nos tiene que preocupar. No es que nuestros hijos e hijas tengan problemas alimentarios, incluso problemas de trastornos alimentarios, porque sí, sino porque están dentro de un ambiente donde qué se dice de la alimentación, qué opinamos de la alimentación, es muy importante. Ya pongo un ejemplo. En España están legalizadas el tema del consumo de estas bebidas que llaman mal llamadas energéticas, que van hasta arriba de cafeína, de taurina, de azúcares, que deberían estar otros pidiendo la prohibición, como se está intentando hacer en Inglaterra. Aquí no tienen ni restringida la publicidad. Y sabemos que el consumo de este tipo de bebidas entre menores de 14 años es altísimo, y es como si se bebieran 14 tazas de café. Es decir, si nosotros imaginemos ahora que sale un anuncio en televisión, de una marca de café diciendo a los niños, tomaros 15 tazas de café al día, que os viene bien, ¿qué haríamos todos? Porque es esto, hombre, no está diciendo, prueba usted esto. Pero lo metemos en una lata, le ponemos unos colorines y tal y cual, y es absolutamente legal. Pero cuidado, es decir, un tema que si los padres y madres nos están oyendo, el tema de las bebidas energéticas es muy, muy, muy preocupante porque tienen mucho azúcar y tienen muchísima, muchísima cafeína en niños que están en desarrollo. Por tanto, y no es verdad que estén tomándolo. No, esto es para mayores que lo dicen, ¿eh? Es para mayores de 18 años. No, el consumo de esto en niños con los videojuegos y demás es enorme. Por tanto, allá lo que podemos hacer es intentar, tomándonos en serio, y este tipo de bebidas, si me estáis oyendo, es sacarlas fuera de casa, ¿vale? Y una última pregunta ya, que tiene que ver con la tarea educativa que algunas entidades también estamos desarrollando, ¿no? Que es, o la misma administración, ¿eh? Que campañas educativas en los colegios, como el Día de la Fruta, pues parece que funcionan, porque realmente se generan entornos que influyen, ¿no? Y historias colectivas interesantes, ¿no? ¿Conoces otras campañas en esta línea? Sí, yo creo que es un tema básico y central, porque que está avanzando, ¿eh? Porque, a ver, alguien tiene que educar, o sea, la alimentación es un tema claro, que nos jugamos la salud y muchas cosas. Y alguien, nosotros pedimos que exista una asignatura pública de alimentaria. Pero existen entidades, como vosotros, también hacemos nosotros hace años, estamos trabajando en escuelas, tanto primaria, secundaria, y ahora en FP, y ahora en universidades. Porque es importante decir a la gente la realidad de la alimentación, porque si eso no lo hacemos, también está pasando que grandes empresas de estas están dando clases de nutrición, porque no hay un control público, porque hemos entendido que el comedor no es una parte que esté integrada dentro del currículum escolar, como algo, un servicio externo. Eso es un tema a corregir. Es fundamental la educación alimentaria, tiene que estar incluida en el currículum. Se tiene que tener mucha, mucha importancia, y tienen que entrar los poderes públicos en ellos y las entidades sin ánimo de lucro que estén dentro del marco del conocimiento y consenso científico. Lo que no puede ser es dejar esto a la mano de Dios y que aparezcan. Obviamente, quien tiene capacidad para movilizar y recursos, muchas veces son empresas. Entonces, nos hemos encontrado en colegios que hemos ido a dar una charla y al día siguiente iba a otra empresa a decir que conviene el doble de carne. Cosas como estas, ¿no? Vamos avanzando. Pero es muy importante tomándolo en serio la gente que esté en las AMPAs, que esto lo vigile mucho, qué tipo de educación alimentaria, porque tiene mucho impacto en los niños. Y yo estoy contento porque vemos resultados. Cuando los niños y las niñas este tipo de educación, lo integran. Y a veces incluso educan a los padres. Esto a veces nos hemos encontrado, es decir, cambian la dieta en sus casas, decir, yo no quiero comer otra vez croquetas, no quiero comer más fritos, porque lo oyen y porque son conscientes. Y bueno, y esto a veces hace que, bueno, pues venga, va, no te pongo. Es decir, que a veces en la familia, por la rutina, hacemos lo de siempre y de pronto los niños empiezan a decirnos, oye, es que en el cole esto ya no lo comemos, es que en el cole me han dicho. Y esto es básico porque transformará los hábitos alimentarios de futuro. Sin educación, es que no es posible transformar la sociedad, y esto lo sabemos. Y la alimentación, de verdad, que nos jugamos buena parte del futuro.
Val, doncs moltes gràcies, Javier. Ho deixarem aquí. Sapigueu això, doncs, que la conferència s'ha enregistrat i que, per tant, després la podem compartir i extendre més el missatge, com deia el Javier, no? Que amb aquesta importància de reforçar aquest missatge educatiu per ajudar a transformar un sistema alimentari que no cobreix les nostres necessitats i que, a més, ens emmalalteix i emmalalteix el planeta. Molta força i salut per tots. A reveure.